Hoy hablaremos sobre la propagación de las ondas, orientada hacia el ámbito de la aviación, especialmente en lo que son las radioayudas, ya que estas son las bases para entender cómo funcionan radioayudas como el NDB, VOR o ILS, que veremos más adelante. La primera pregunta que surge es ¿qué es una onda de radio? Una onda de radio es una onda electromagnética que viaja en el espacio, que cuenta con características de frecuencia medida en hertz y potencia medida en watts. ¿Cómo funciona? Principalmente las ondas se envían y se reciben por medio de antenas, básicamente un transmisor y uno o más receptores. El transmisor lo que hace es convertir corriente eléctrica en las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y son recibidas por el receptor, donde nuevamente convierte la onda en una señal de corriente eléctrica. Ahora, usualmente existe una confusión entre estos dos términos, de potencia y frecuencia. La potencia radiada es expresada en watts y se relaciona con el alcance y la fuerza de la señal, mientras que la frecuencia determina el tipo de onda y por consiguiente sus características de propagación, que es lo que nos interesa en este momento. Así que podemos concluir que el tipo de onda depende de su frecuencia. Existen las bajas frecuencias y altas frecuencias. La frecuencia viene siendo la cantidad de veces que se repite un suceso en el tiempo. Dentro de lo que se conoce como espectro electromagnético, tenemos las bandas de frecuencia, las cuales están en esta tabla. Vemos que empieza desde Very Low Frequency, VLF, desde 0 kHz a 30 kHz, y podemos llegar hasta el Extremely High Frequency, que es EHF, de 30 GHz hasta 300 GHz. En este caso, las que se encuentran sombreadas son las que normalmente se utilizan en aviación, especialmente en comunicaciones o en radioayudas. Habiendo ya aclarado los conceptos de potencia, frecuencia y haber visto las bandas de frecuencia que se utilizan en aviación, vamos a ver los tipos de ondas, que en este caso vamos a dividirlas en tres. La primera es el Ground Wave, que sería de 100 kHz hasta 1000 kHz o bueno, 1 MHz. Y esta se encuentra dentro de las bandas de frecuencia de Low Frequency y Medium Frequency según la tabla que acabamos de ver. Está el Skywave, que va de 1 MHz hasta 30 MHz y se encuentra respectivamente dentro de las bandas de frecuencia en Medium Frequency y High Frequency. Y por último tenemos el Spacewave, que va de 30 MHz a 3 GHz. Y que corresponde a las bandas de frecuencia de Very High Frequency y Ultra High Frequency. Como nota importante, una onda puede no ser enteramente uno de estos dos tipos, sino que puede tener una componente de dos o más tipos de onda. Es decir, que una onda puede que no sea totalmente Ground Wave, sino que tenga un componente de Skywave o viceversa. Vamos a ejemplificar lo que acabamos de decir de los componentes de los tipos de onda. Como pueden ver, aquí tenemos una representación del espectro electromagnético y donde se encontrarían los tipos de onda como los acabamos de describir anteriormente, de Ground Wave, Skywave y Spacewave. Aquí podemos ver que las ondas que se encuentran en una frecuencia cercana a los 1000 kHz se van a comportar una parte como Skywave y otra parte como Ground Wave, es decir que va a tener un componente de ambas y van a tener características tanto de Ground Wave como de Skywave. Al igual que lo haría una onda que se encuentre cerca de los 30 MHz, que se comportaría en una combinación entre una Skywave y una Spacewave, ya que tiene componente de ambas. Ahora vamos a ver el comportamiento de estas ondas y qué características tiene cada una de ellas. Vamos a iniciar con el Ground Wave, que va de 100 kHz a 1000 kHz, que se encuentra, como habíamos dicho, en las bandas de frecuencia de Low Frequency y Medium Frequency. Un buen ejemplo de una radioayuda que utilice Ground Waves es el NDB. En este caso, esta onda se propaga entre la superficie terrestre y la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera. Estas son utilizadas para navegación y comunicación también. Veamos ahora sus características divididas en ventajas y desventajas. Como una ventaja es que las ondas de Ground Wave siguen la curvatura de la Tierra y tienen la capacidad de rodear obstáculos. Como se puede ver en la imagen, únicamente miremos la onda que está de Ground Wave, que sale desde la antena de la estación de radio y sigue la curvatura de la Tierra, es capaz de rodear la montaña y el receptor es capaz de recibir esta señal aunque haya habido un obstáculo. En cuanto a las desventajas, podemos ver que la refracción de la superficie y los obstáculos reducen su potencia. Es decir, que a medida que se propaga la onda, la superficie por donde se propaga y los obstáculos que se encuentren le van a ir quitando potencia a esta onda. Estas ondas son susceptibles a fenómenos de descargas eléctricas, tales como rayos o atmósfera cargada por estática o cualquier otro tipo de descargas eléctricas, pues estas ondas se ven afectadas. Son susceptibles a cambios en la superficie de propagación. Esta viene muy de la mano con la refracción de la superficie y los obstáculos que reducen su potencia, como acabamos de mencionar, ya que pues cambios en la superficie de propagación, por ejemplo que la onda se esté propagando en el agua y no sobre tierra, puede cambiar sus características de velocidad y de potencia, y son afectadas por el efecto noche, el night effect, que tiene que ver con la ionización de la ionosfera, que vamos a explicarlo más adelante. Como se puede ver en comparación con los otros tipos de onda que vamos a ver a continuación, aquí se llama surface wave, pero sigue siendo la misma ground wave. Vemos que su potencia se reduce a medida que se propaga, ya que va pegada a la superficie y pues es afectada por la misma. Ya que hablamos del ground wave, vamos a seguir con el sky wave, que va de 1 MHz a 30 MHz. Esto se encuentra entre las bandas de frecuencia de medium frequency y high frequency. Es utilizado generalmente para radios high frequency y más que todo es para comunicaciones. Esta se propaga hacia la ionosfera, donde rebota y regresa a la superficie. Podemos ver en esta imagen que el transmisor emite una skywave hacia la ionosfera, donde esta es devuelta hacia la superficie y es recibida por el receptor. Esta es utilizada únicamente para comunicación, ya que las características de propagación que tiene esta no le permiten ser utilizada para la navegación. Vamos a ver sus ventajas. Alcanzar una gran distancia y con una relativa poca potencia. Esto es debido a que con poca potencia solamente se requiere la potencia para que la antena envíe la señal a la ionosfera, y ya el resto lo hace por sí sola, ya que ella misma rebota y con la misma potencia se regresa a la superficie, habiendo cubierto una distancia bastante grande. Podemos ver en la imagen que la distancia que recorre la skywave es bastante superior a las de las otras dos, debido a justamente lo que acabo de mencionar. Solamente se requiere la potencia para enviar la onda de aquí a la ionosfera, y ya ella misma se rebota y se regresa a la superficie. Como desventajas, su propagación puede ser discontinua, justamente porque utiliza diferentes caminos para llegar a la ionosfera y rebotar. Puede que haya fluctuaciones en cuanto a la recepción de la onda. Y como lo estaba diciendo, al utilizar trayectorias diferentes no es apta para la navegación aérea, ya que si se utilizara un NDB con frecuencias que representan una skyway, pues vemos que va a dar una posición errónea, ya que la reflexión de la ionosfera se ejecuta a diferentes caminos, por lo tanto no se puede determinar una posición con respecto a una skyway y únicamente es apta para la comunicación. Ahora hablemos sobre la spaceway, que va de 30 MHz a 3 GHz, que corresponde a las bandas VHF y UHF, Very High Frequency y Ultra High Frequency. Un ejemplo de radioayudas que utilicen este tipo de ondas son los VOR, los DME, ILS, los radios VHF, los satélites, entre otros. Estas se propagan en línea recta y tienen la capacidad de atravesar la ionosfera, es decir, que no rebotan como lo hacían las skywave. Podemos ver que una spacewave es capaz de atravesar la ionosfera, por eso es utilizada por los satélites, ya que se encuentran fuera de la atmósfera. Y si se emite, va en línea recta hacia donde está el receptor. Esa es utilizada para navegación y también para comunicación. En cuanto a sus ventajas, tenemos que no son afectados por fenómenos eléctricos, lo cual es una muy buena ventaja operativa, y su señal es bastante precisa y continua, lo cual es vital para el uso en la navegación. Alcanzan una distancia aceptable para la navegación con respecto a lo que son las ground wave, ya que habíamos dicho que la ground wave, pues la superficie de propagación le quita potencia a la onda, por lo tanto pues su alcance es un poco reducido. Esta no tiene ese problema, por lo tanto puede alcanzar mayores distancias. Podemos ver que dentro de las desventajas se reflejan en obstáculos, por lo tanto obedecen al principio del line of sight. Line of sight es línea de visión, y pues que no son capaces de atravesar obstáculos. Por lo tanto, si hay un obstáculo entre la antena transmisora y el receptor, pues no va a llegar la señal. Y justamente por eso tampoco siguen la curvatura terrestre, podemos ver un ejemplo acá de que hay un VOR y una aeronave entre dos montañas. Aquí hay otro VOR y vemos que la señal que emiten los dos únicamente se restringe a la línea de visión que se tiene del VOR y no puede llegar donde está la aeronave, ya que el obstáculo no lo permite. Es decir, que si estamos en este sector únicamente vamos a recibir señal del VOR1, si estamos en este únicamente vamos a recibir del VOR2, si estamos aquí donde ambas se juntan pues vamos a tener señal de cualquiera de los dos, pero si nos encontramos entre las dos montañas pues no vamos a tener señal de ningún VOR, lo cual pues es una desventaja en cuanto a este tipo de navegación. Después de haber visto los tipos de onda, podemos plantearnos la pregunta de cuál es mejor para la aviación, es decir, cuál nos representa mejores ventajas operativas frente a otras. La respuesta es que pues todas tienen características diferentes y dan ventajas y desventajas que se complementan entre sí. Así que en conclusión podemos ver que la Ground Wave tiene buena recepción, ya que permite atravesar obstáculos, sigue la curvatura de la Tierra, así que vamos a recibir su señal desde donde estemos sin importar la altitud ni los obstáculos, aunque es bastante imprecisa y se afecta con fenómenos atmosféricos, es decir que si estamos volando en unas condiciones de tormenta eléctrica o si la atmósfera está muy cargada pues puede que tengamos fluctuaciones de la señal, y tiene un bajo alcance ya que pues la superficie de propagación y los obstáculos le quitan potencia a la onda. Podemos recordar cómo se propagan, que es siguiendo la curvatura de la Tierra entre la superficie y la ionosfera. Y son low frequency y medium frequency. En cuanto a la Skywave, podemos ver que la recepción es bastante fluctuante debido a los diferentes caminos que utiliza para llegar a la ionosfera y rebotar. Tiene un alto alcance justamente por eso, solamente se requiere la potencia para enviar la onda hacia la ionosfera, ella misma rebota y puede cubrir una gran distancia. Es bastante imprecisa, justamente porque utiliza diferentes caminos para llegar a la ionosfera y pues no es apta para la navegación. Podemos ver cómo se utiliza esta, más que todo se utiliza para navegación oceánica, por lo tanto por eso es que muchas aeronaves están equipadas con radios high frequency para poder recibir señal aunque se encuentren adentrados en mar abierto. Y en cuanto a Space Wave, tenemos que la recepción depende del line of sight, es decir de la línea de visión. Es bastante precisa, tiene un alcance medio, pero es aceptable para la navegación. Atraviesa la ionosfera, lo cual la hace apta para la navegación satelital. Y podemos ver cómo funciona la Space Wave, que es VHF y UHF. Espero que este video les haya servido y haya resuelto o aclarado conceptos acerca de las bandas de frecuencia, las ondas y su comportamiento. Como les dije al principio, estas son las bases para entender el funcionamiento y características de las radioayudas más adelante. Suscríbanse si quieren más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué temas les gustaría que tratara en próximos videos.